a la ministra de Educación. Señora Heredia, cuéntenos estas inauguraciones que se hacen en INAVIF, estos talleres aquí apuntan. Bueno, a fortalecer la capacidad productiva de los chicos. Muchas veces se ven los centros como, digamos, lugares donde los chicos puedan tener una alimentación y un lugar donde, donde dormir. Lo que estamos tratando de hacer implementando estos talleres es dotarlos de capacidades productivas para que mañana más tarde puedan tener herramientas con las cuales responder al mundo. Nosotros estamos dándole, como les he dicho a los muchachos, las oportunidades y queremos que ellos estén preparados para tomarlas. Así contribuimos también a la dinámica de inclusión social de este gobierno. Como ciudadana le pido una opinión, después de un fin de semana que fue movido en cuanto al gobierno, ¿cómo visualiza lo que se viene para el país luego de los cambios que se han dado? Bueno, ya lo ha señalado tanto el premier Óscar Valdés, este es un gabinete de cohesión que da tranquilidad y que sigue la misma ruta planteada por el presidente Ollantumala de crecimiento económico con inclusión social. Lo que queremos es que el crecimiento continúe, todos estamos felices con que el Perú siga creciendo y siga siendo internacionalmente bien visto, pero también queremos que la mayoría de peruanos puedan gozar de ello, tener escuelas de calidad, que tengamos hospitales y cobertura de calidad, poder llegar hasta el último rincón donde nadie ha llegado con beneficios sociales, con calidad de vida, con bienestar para todos los ciudadanos. Algunos sectores ven que una preocupación en una posibilidad de militarización de la gestión. Hay dos pilares que el gobierno de Ollantumala ha enarbolado, que son muy claros. Además de los de crecimiento e inclusión social, es el respeto irrestricto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, pero también y fundamentalmente a los derechos humanos. Y eso no va a variar. En Cajamarca se acaba de anunciar que se levanta el paro. ¿Cuál es la respuesta que tiene usted para todos los dirigentes que han bloqueado carreteras y han cometido delitos bastante graves? Imagínate, yo soy en parte cajamarquina también, me da una alegría inmensa de saber que entre peruanos podemos dialogar. Creo que eso nunca se debió perder y si ahora estamos en la posición de reiniciar el diálogo para el beneficio y el desarrollo de Cajamarca, yo creo que es sumamente positivo, no solamente para la región, sino también para el país. Creo que debemos tener respeto, tolerancia entre todos los peruanos y sobre todo que la capacidad de comunicación entre nosotros para la resolución de problemas nunca se desgaste. El extremo está yendo.